Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Es para mí un gusto enorme saludarlos de vuelta otra vez en el canal En la Cocina con Flori. Déjenme decirles, familia, que me siento mal en este día. Me siento muy mal, familia. Últimamente se están quejando conmigo en los videos que mis videos no se escuchan mucho, que se escuchan como que no tienen volumen, como que no tienen calidad, y eso me hace sentir tan mal. Verdades. Cada vez que a ellos reciben algo, dicen la mujer que tira veneno, porque ellos no mencionan mi nombre. ¿Y saben qué es lo más cursi? Que cuando le dieron el teléfono a Huevitos de Agua, le dice la Sandra, besa a Cachetitos de Kiko y le dice, usted se lo merece, mi amor, porque usted le dice, nació con, ¿cómo fue la palabra que usó esta mujer? Pero le da a entender que él prácticamente nació con el don de ser youtuber. ¿Se imaginan ustedes? Eso fue lo que le dio a entender. Que él tiene carisma, le dijo, que él nació con carisma. Que él es bueno para hacer los videos porque ya lo trae de nacimiento. Vean, posiblemente sí le voy a creer a la Sandra, que lo trae de nacimiento. Pero el barrigón que se anda echando. Miren, yo tengo barriga porque yo estoy gorda. Yo no les voy a decir que no y me van a entrar a criticar. Pero mírenle la cara a ese hombre y mírenle el barrigón que se carga. Cada vez que ellos graban, cuando le entregó la Sandra las cosas, rápido dijo el Huevitos de Agüita que la mujer que tira veneno. Es que no me quieren mencionar porque los famosos son ellos y yo soy una doña nadie. Miren cómo es de brutota, pero bien sopencona la Sandra. Dice yes. Bueno, no dijo yes porque no tiene ni siquiera la menor palabra, la menor, no tiene ni la menor idea qué significa yes. Pero dijo, ay, ya somos 31,000. Ay, ya nos falta poquito para 50,000. Sé que eres analfabeta, Sandra, y piensas que después del 31 te siguen 19. Sí, pero 19,000, señora. No estás diciendo que ya casi llegas a 50,000. Mira, yo no le voy a desear nada mal a nadie porque ahí en eso, si no, yo mejor les digo que Dios los cuide, los bendiga y que prosperen todo lo que quieran. Pero con sus esfuerzos,
no viviendo de las personas. Dijo la Sandra en el video. A mí me hizo esa mujer un video. Me dijeron que me hizo un video, pero no lo voy a ver, ni lo miraré, ni me interesa. Entonces, si no les interesa, ¿por qué vivo en ustedes? ¿Por qué mencionar cuando todo el mundo sabe quién soy yo? ¿Por qué decir esa mujer si todo el mundo sabemos que soy Flor y aunque les duela? Ustedes no se crean famosos solo porque tienes 31 mil y el otro Babas tiene 8 mil. No son famosos. Ustedes creen que son famosos, pero no. Miren, famosos, Luisito Comunica, aquí entra el señor Guarache Oaxaqueño, un montón de youtuberos que sí son famosos, que nosotros no les llegamos a ellos a los talones. Tenemos que ser humildes antes de creernos famosos, porque no lo somos. Ustedes dicen que no quieren mencionar mi nombre. Pues ni que ustedes fueran tan importantes. Háganme el favor. Ni me interesa que lo mencionen. Si para que alguien mencione mi nombre, tiene que traer el hocico bien lavado. Fíjense que yo cada vez que veo los videos de ustedes, porque yo sí veo, son unas carcajeaderas que me tiro y yo digo, semejantes pendejos de mierda. No saben ni expresarse, no saben ni siquiera lo que están haciendo, ni saben cómo hablar. Lo único que saben hacer es causar cara de muertos de hambre, cara de... Dice la Sandra, hay que sembrar para cosechar. ¿Y ustedes qué siembran? A ver, ¿qué hacen ustedes? Si ustedes lo que hacen es pedir. Ustedes les llegan cosas porque ustedes piden. Un día que iban con una abuelita en el, la carcacha de carro de la Sandra, dijo la Sandra, dijo esto: ay, ando que no aguanto el dolor de muela, pero me cobran 1200 o 1300 algo por ahí. Le dijo a al gay, al tal Amilcar, para sacar la muela, vos, y eso es mucho dinero, o sea, para arreglarle la muela. Vean, si de muela se trata, pues cuántas veces a mí no me ha dolido una puta muela, y yo no vengo a poner cara de desgraciada, a poner cara de que te, necesito yo que me ayuden. No, cada quien tenemos que ser responsables de nuestros propios gastos, responsables de nuestras propias acciones, y no andar poniendo cara de, pues, de muerta de hambre para que nadie nos mande. Y eso que dicen que yo por envidia lo hago, absolutamente nel. O sea, no. Es bonito cuando tengo que abrir los ojos a la gente y que no se dejen babosear por esta gente vividora de Guatemala. Me dicen que yo critico a mis propios paisanos, me vale 3 hectáreas. No todos mis paisanos guatemaltecos son una lacra como estos, porque yo tengo paisanos guatemaltecos, amigos en Guatemala, tengo mi chofer cuando llego, tengo el taxista. Aquí en este país también tengo gente que me mira, está Emperatriz, hay mucha gente que me ve en Guatemala, y no por eso quiere decir que todos son vividores como ustedes. Yo les aseguro a ustedes que si yo fuera presidenta de Guatemala, ah, no, tampoco eso no se lo crean. Ok, familia, déjenme decirles que estos parásitos lo único que dan es vergüenza a la sociedad. Vergüenza es lo único que ellos dan, porque ellos dicen que no piden, pero cuando graban tiran el anzuelo para ver quién cae y les empiezan a mandar sus cosas. Hay ahí unas fulanas que comentan, cuando la Flori se dé cuenta lo que les mandaron, le va a dar diarrea. Pues fíjense que no, partida de brutas e ignorantes, porque estoy en el país
más poderoso del mundo, donde si uno se la faja, uno se compra sus cosas, y soy muy bendecida por el Señor. Así es que, pero para nada. Tal vez sí me da diarrea cuando como de más, pero mientras estoy bien. Cuídense, familia, los dejo hasta mañana, que disfruten los videos, corran y coméntenme, que me encantan sus comentarios. Hasta mañana, si Dios permite. ¡Mua! Besotes para todos. Antes que termine, les quiero decir a todos, y más a mis mujeres preciosas, cuando ustedes tengan un problema, cuando ustedes sientan que se caen, cuando ustedes sienten que ya no aguantan, que tienen cualquier problema, pues pónganse a pedirle a Dios, y ustedes pónganse a olvidarse de los problemas, sonrían, escuchen música, escuchen lo que ustedes quieran, métanse a YouTube y ahí desestrésense, pero que nadie les apague su sonrisa de su cara. Ustedes, sean como sean, ustedes son una chulada de mujeres. Bendiciones para todos, los amo. ¡Mua!